Y estamos compartiendo, señores, y pongan mucha atención con nuestro invitado, el arquitecto Luis Eduardo Rosario, que está con nosotros, que es experto en el manejo de temas de bosque, forestales y todo eso, hablando de este tema de Valle Nuevo. Luis Eduardo, que se nos quedaba una pregunta cuando estábamos hablando ahora antes de esta intervención de Neftalí. En el tema de Valle Nuevo, vámonos directamente al punto de Valle Nuevo. Más de 20.000 tareas se han quemado, se han incendiado en esta zona. ¿Qué pasaría ahí? ¿Se perdió todo esto? ¿Hemos perdido una gran parte de una reserva ecológica? ¿Se puede recuperar esto? Mira, Valle Nuevo, hay la diferencia de términos. Valle Nuevo es un parque nacional, no una reserva. Si fuera una reserva, se le pudiese dar aprovechamiento forestal y tal vez el incendio no hubiese llegado a donde está. O sea, pero sí, ¿qué pasaría entonces ahora? En este caso, ¿se quemaron todas estas tareas? ¿Qué pasa ahora? Mira, según dijo el ministro, hay un más o menos recuperable, un 50-60%. No necesariamente el fuego afecta completamente la plantación y la anula. Afecta todo el combustible que se encuentra abajo, afecta las ramas por debajo de 3-4 metros de los árboles, pero deja muchos árboles en pie. El fuego es una causa natural y muchas veces las plantaciones hasta los necesitan el fuego para su regeneración natural, para que esas semillas encuentren ese suelo con mayor cantidad de oxígeno. Ahí lo podemos ver en pantalla. Fíjate cómo hay muchos árboles en pie todavía. Sí. Se va quemando abajo, pero el suelo que está lleno de combustible, de material seco que va cayendo, se limpia, se oxigena. Y entonces eso da paso a que las semillas nuevas puedan abrir. Con suerte, Hugo, en unos 2-3 meses debemos de estar viendo los retoños ya. Pero los retoños por causas naturales o que el ser humano tiene que ponerse a recuperar esa zona. Por causa natural. Lo ideal es que el ser humano también colabore en la siembra de eso. Y lo ideal sería que se maneje esa zona. Cuando habla de manejo, que se haga el corte administrado. Que se haga el corte, se le dé un aprovechamiento sostenible. Y vamos a tener todo eso comunitario de la zona velando por el bosque. La principal causa de deforestación en nuestro país es que el bosque no tiene sentido para nadie. Si el bosque es una fuente de ingreso, la gente lo cuida. Luis Eduardo, pero entonces tú hablabas de la diferencia para el tratamiento de una reserva y un parque nacional. Este es un parque nacional. Sí. ¿Cuál sería el manejo? Bueno, el manejo hay que dejarlo, hay que sembrar, pero simplemente van a aparecer muchos pseudoecologistas, por así, pseudoambientalistas, por así decirlo, que van ahí, van a sembrar 20 maticas, lo van a poner en las noticias y se van. Pero si se le diera un manejo forestal a eso, hay intereses económicos en el aprovechamiento de esa madera, entonces sembrarían toda el área, no simplemente 20 maticas para que se vean en las noticias, que es lo que seguramente va a pasar ahora. Exacto, cuando tú hablas de manejo, para entender, manejo es administrar ese bosque, administrar cortar bosque. Lo que se puede cortar, sembrar de nuevo, sembrar mantener de nuevo. Regenerando el bosque. Darle mantenimiento, Hugo. Darle mantenimiento al bosque, mantenerlo limpio con sus trochas contra fuego, podando las matas, no dejando que se acumule el combustible. Incluso hay fuegos controlados, hay fuegos que son prescritos en las siembras.